Hola, buenos días. Hoy es lunes 14 de junio del 2021 y es la clase, el encuentro sincrónico número 10 de la unidad Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Arete y me desempeño como titular. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a todos mis colegas docentes, al doctor León Torres, a la licenciada María Marta Guerra, a la doctora Darling, a la doctora Tejón, a la licenciada Fernández Sapino, creo que nombré a todos, por todo el trabajo que han tomado para elaborar el examen parcial. Y también quiero agradecer a todos aquellos que con honestidad intelectual han hecho el examen. Así que bueno, concluido este agradecimiento para tanto mis colegas docentes como los estudiantes que con honestidad han desarrollado el examen parcial, voy a pasar a dar el encuentro de hoy. Miren, el encuentro de hoy tiene que ver con el forzado mapa de la clínica. Digamos, ver una. Habíamos trabajado en la última clase, ustedes lo tienen ahí, el forzado mapa de la clínica, y yo jugando con este tema, ustedes se acuerdan que yo les expliqué que Lacan en la subversión del sujeto habla del forzado mapa de la clínica, el forzado mapa de la clínica, yo me tomé, digamos, el juego metafórico de poder llamar el forzadísimo mapa de la clínica que podemos dar en una reunión de salud mental para médicos y médicas generalistas. Bueno, en el forzado mapa de la clínica entendemos, vemos, digamos, vemos lo que son las estructuras clínicas. Entonces, lo que les voy a plantear en primera instancia es por qué ustedes tienen que aprender psicosemiología, por qué tuvieron que aprender psicosemiología y por qué ahora vamos al forzadísimo mapa de la clínica. Porque es sustancial para ustedes como médicas y médicas generalistas que puedan diferenciar en qué estructura están por los movimientos, por la posición en la clínica que tengan que tomar en relación a algunos cuadros y que puedan diferenciar, digamos, lo que voy a llamar de ahora en más, y lo voy a escribir, vamos a escribir un libro de la cátedra, digamos, lo que sería la psicopatología de la vida cotidiana y aquello que no constituye la psicopatología de la vida cotidiana. Quiere decir, lo que aparecen como las neurosis, que correspondería justamente al grupo de la psicopatología de la vida cotidiana, y aquellos otros personas que están estructuradas de otra manera a la que llamamos psicosis. A medida que nosotros fuimos viendo, digamos, la psicosemiología, yo fui introduciendo el campo de la clínica. Uno nunca deja de introducirse al campo de la clínica. Quiero plantear ante todo que lo que está presente es lo siguiente. ¿Esto los habilita para practicar psicoanálisis? No, ni siquiera para desarrollar la especialidad psiquiatría. Pero vamos a diferenciar, como dice Norberto Ferreira, que es un gran psicoanalista de Buenos Aires, dice que una cosa es la clínica y otra cosa es la práctica. La práctica, como lo han aprendido en primer año, implica un estar haciendo, un saber hacer, en francés se llama savoir faire, hacer con respecto al psicoanálisis, y la clínica es orientadora, la clínica psicoanalítica es orientadora de lo que ustedes necesitan o una herramienta que van a tener como para poder trabajar en lo que corresponde a su práctica general, ¿sí? Entonces, no es que lo que les demos acá sea estrictamente, o lo que yo voy a transmitir hoy sea estrictamente, voy a tomar otro texto de Lacan, el saber del psicoanalista, sino es lo que el psicoanálisis nos permite operar en otros campos.
hay conceptos del psicoanálisis que nos permiten operar en otros campos. En este caso, en ustedes, en el campo de lo que sería la consulta, ¿no? La consulta en diferentes escenarios, ya sea la emergencia, la interconsulta, el consultorio externo, ¿se entiende? Y de esa manera poder ustedes intervenir en diferentes equipos interdisciplinarios, ya sea en el ámbito de la medicina, digamos, en su aspecto primario, secundario, estoy un poco distraída haciendo entrar, admitiendo a los alumnos al Zoom, porque quedó sala de espera. Entonces, en ese sentido, uno podría justamente decir que son diferentes operaciones, ¿no? Que ustedes pueden llegar a realizar. Entonces, vamos al forzadísimo mapa de la clínica. A ver, que tengo un mensaje que lo quiero leer. Está bien. Habíamos planteado que el mapa de la clínica se armaba como en tres dimensiones, pero que también podíamos reducirlas si hacíamos que es neurosis, perversión, impulsiones y psicosis, pero si queríamos ser aún más sintéticos, podíamos entenderlo así. Y yo hice este juego con el papel como neurosis y psicosis, ¿sí? Entonces, en este punto podemos entender neurosis y psicosis y ahí poder diferenciar dos grandes estructuras. Les cuento. Antes que Freud, en 1911, ya en 1895 empezó a escribir, pero ya antes que Freud planteara en 1895, existían palabras como neurosis, existían palabras como neurastenia, existían palabras como psicosis, pero no corresponden esas palabras pre-freudianamente tratadas al concepto que nosotros hoy tenemos de neurosis y psicosis. Entonces, lo primero es poder diferenciar que neurosis, antes de Freud, correspondía a la inflamación o degeneración de ciertas enfermedades comprobablemente nerviosas a partir de Bell, claro, ¿no? Y que psicosis correspondía a ciertos trastornos psíquicos. Es con Freud que entendemos la clínica tal cual la entendemos hoy, con neurosis y psicosis, tal cual la entendemos. Digo tal cual la entendemos porque muchos ni estudian psicoanálisis, ni muchos psiquiatras inclusive, no estudian psicoanálisis, no estudian Freud y Lacan, pero fue un gran impacto que tuvo la teoría psicoanalítica en lo que corresponde a la psiquiatría. Y podemos decir entonces, la teoría psicoanalítica, la psiquiatría, la psicopatología, hoy intervienen desde que Freud mismo escribió, en los conceptos que tengan todos, practiquen el psicoanálisis, practiquen específicamente o no el psicoanálisis. Quiere decir que el psicoanálisis modificó la nosografía también psiquiátrica. Marcando esto justamente de poder pensar estas estructuras clínicas. Entonces entendemos justamente que la neurosis es la estructura que funciona a forma metafórica, tal como en el anteúltimo crónico planteado, la neurosis está estructurada como una metáfora, porque ahí justamente las personas, agrupadas en este conjunto estructural de las neurosis, lo que manejan es un lenguaje en donde pueden decirse de otra manera. Quiere decir, no solamente pueden usar el lenguaje a nivel comunicacional, sino que pueden decir lo que les pasa de una particular manera por tener criterio de realidad y para Freud haber entrado y superado el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que ustedes lo vieron en primer año, que justamente tiene que ver con ¿qué es el complejo de Edipo a grandes rasgos? Ustedes sabrán que es el amor y odio,
que el niño varón tiene hacia su madre y hacia su padre, y es el amor y odio que la niña tiene hacia su madre y hacia su padre. Es el, y la sensación de rivalidad y de identificación que tienen. Terminado el complejo de Edipo, el sujeto para Freud queda con super yo y eso le permite ser un habitante más de la polis. Eso, entonces, ¿cómo entenderíamos el complejo de Edipo? Yo no les voy a dar los textos de Freud que dan en otras facultades con respecto al complejo de Edipo, porque son, valga la redundancia, complejos y con cierta dificultad para entender, pero sí quiero que entiendan que el complejo de Edipo es un procedimiento social, es un procedimiento del vínculo, del lazo social, es una vuelta del lazo social por el cual el niño y la niña quedan identificadas de alguna manera a ciertas, al padre y a la madre, a la función padre y a la función madre, y terminan de resolver un conflicto, terminan de resolver, como se puede, el conflicto que implica la propia sexualidad y el estar con el otro. Eso es lo que quiero que entiendan del complejo de Edipo. Quiero volver a decirles, como les dije en primer año, que no hay complejo de Electra para el psicoanálisis, esa es una vulgarización, una vulgarización que, no, que quiero que entiendan como tal, hay gente que entiende eso, pero el complejo de Edipo es tanto para varones como para niñas. ¿Sí? Entonces, el complejo de Edipo es esta relación que se tiene con los padres que permite sostener un vínculo, un lazo social, para después poder hablar, poder entender, poder estar en el mundo de la familia y en el mundo social. Esto se hace con conflicto. ¿Se acuerdan que una diferencia que vimos entre Berger y Luhmann, cuando yo les daba en primer año, les decía que Berger y Luhmann planteaban la identificación primaria, la socialización, que ellos llaman socialización primaria para la construcción social de la realidad, sin conflicto? Y en ese momento, ya en primer año, yo lo que les planteaba es que lo que plantea el psicoanálisis es con conflicto, hay conflicto. El complejo de Edipo es la elaboración de un conflicto que tiene que ver con las pulsiones sexuales y que tiene que salir con una identificación que permite un lazo social, que permite un lazo social que le da criterio de realidad a quien lo vive. El complejo de Edipo habitualmente se planteaba para entre los 5 y 6 años, justamente en lo que corresponde a la fase fálica planteada por Freud. Pero lo entendemos como estructural, una estructura de conflicto, una estructura de conflicto que permite salir con identificaciones y permite armar un yo, un super yo, ¿no? Y a ello también, que es la segunda tópica, y que permite armar el lazo social. Esa es la idea del complejo de Edipo. Pensarlo como un conflicto en relación a ciertas situaciones en donde para el psicoanálisis son centrales y que ustedes me parecen como instrumentos útiles para que ustedes puedan trabajar como en algunas situaciones. El complejo de Edipo hace entender mediante el gran conflicto que es el centro del complejo de Edipo, que es el complejo de castración, ¿sí? El complejo de castración es el núcleo. El complejo de Edipo tiene un complejo adentro importante que según Lacan es el complejo de castración, para Freud también, pero Lacan dice el complejo de Edipo, el complejo de castración. ¿Qué implica el complejo de castración? Implica que todos estamos sumidos, los que atravesamos el complejo de Edipo, quedamos sumidos en lo que es la dimensión de la ley, de la ética del deseo, entendemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y actuamos según diversas versiones del deseo, versiones de diferentes tendencias. Entonces, la estructura neurótica basada para Freud y Lacan en el complejo de Edipo y complejo de castración son los que permiten saber que ni el lenguaje está completo, ni el otro está completo, ni siempre hay una incompletud, una inconsistencia
Esto se resuelve mediante difíciles lecturas, ¿no? Como, bueno, como determinados teoremas, etcétera, que poder entender que algo de lo que nos falta es estructural, y es más, que la estructura de la neurosis se sitúa en eso que a cada uno de nosotros le falta. Esto da criterio de realidad. Eso da, digamos, la instalación del prójimo, del semejante, que no es lo mismo que el prójimo, da la instalación del otro social, permite justamente estar en el mundo y tal como nosotros lo hemos trabajado, estar en relación a cierto poder, metafórico, ya sea para la vida cotidiana o como para los poetas que pueden hacer metáforas poéticas. Entonces, los conflictos aparecen basados en la niñez. Freud tiene un famoso dicho que es la niñez es el destino, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar de solucionar porque el destino de muchos niños y niñas argentinas es tremendo. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de mejorar ciertas condiciones sociales, ¿no? Tenemos ese compromiso. Pero eso sería el campo de la neurosis en donde no hay, ahora trato de articular la psicosemiología, donde se supone que tanto la actitud, la actividad, la conciencia, la memoria, la sensopercepción, el pensamiento, el juicio, andan según el criterio de realidad y andan según lo que se llamaría una conflictiva que permite sostener el lazo social. Como lo hemos visto en cada una de las funciones psíquicas de la psicosemiología, lo que podemos justamente plantear es que está presente, digamos, todo es, el neurótico es euprosexico, eutímico, no. La neurosis implica poder transitar conflictos sin justamente caer en momentos fecundos de psicosis o poder desbalancearse. Cuando nosotros nos desbalanceamos por la angustia, como vimos en una clase, podemos resolverlo en el campo de no pérdida de la realidad y de no corte con el otro, como lo vimos en el negativismo en actitud, ¿no? Cuando vimos el negativismo psicótico, lo que nosotros justamente pensamos es que puede haber ciertas retracciones del sujeto neurótico, ciertas evitaciones del sujeto neurótico, pero que no corta del todo ni con el lenguaje ni con el discurso. Sería muy importante que alguno de ustedes, los que participan, los que les interesa la materia y puedan colaborar y ayudar a construir el discurso de la cátedra, nos digan, sé que son acotadas las prácticas que ustedes han realizado hasta ahora, pero si en la clínica que han visto, si en el laboratorio de habilidades clínicas, claro, han podido, o los ABP, ustedes han podido ver cierta conflictiva que podrían decir, esto es una conflictiva neurótica, es decir, una conflictiva dentro de lo que Calingen llamaría la normalidad, porque la neurosis es la normalidad. Lo que nos viene a decir Freud es, pibes, la normalidad es un poquito normal. La normalidad, llamada neurosis, implica cierto nivel de conflicto, cierto nivel de conflicto entre lo que digo y quiero decir, entre lo que me molesta y no digo, aunque quisiera decirlo. Hay varias situaciones en donde aparece el nivel de conflicto. Quiero a alguien, pero no me parece conveniente. Tomo tal sustancia, pero tampoco quisiera. ¿Ustedes pueden imaginarse a partir de lo que han visto en otras materias, de lo que han visto en películas, de lo que han visto en situaciones que les han relatado, libros, algún nivel de conflicto, digamos, en relación al vínculo social que ustedes podrían plantear? Esto es lo que está diciendo María Clara. Esto es el nivel de la neurosis. ¿Se les ocurre algo a ustedes en este momento? ¿Alguien podría plantearme algo de una película, de un hecho que ha visto, de una situación cotidiana en relación a la pandemia? Como que podríamos pensar, bueno, este es en el campo de la neurosis.
Pienso, María Clara, buenos días, soy Gastón. Gracias. Gastón, sos. Sí, pienso en, ya que hablas del cine, pienso en Woody Allen, es decir, las neurosis. Claro. Pero de que, digamos, ahora que lo mencionas, claro, él atraviesa muchos conflictos y muchas cosas, pero bueno, siempre conserva el lazo social y el discurso y el lenguaje. O sea, Exactamente. como que no, ahí no lo patologiza y hace humor, digamos, con todas las cosas que le pasan en las películas. Exactamente. Woody Allen es como, podríamos decir que es el cineasta, ¿no? Como dice muy bien Gastón, que es el cineasta, digamos, que ha retratado lo que sería la neurosis de la clase alta neoyorquina. Muy bien. Ahí, cuando él se pregunta si quiere a una, si quiere a la otra, en realidad la madre le habla desde el cielo, pero eso no lo alucina, lo imagina. Ahí ven el campo de la ilusión, ¿no? Quiere, el conflicto está en el terreno del amor, del otro, del estar con el otro. Exactamente. Es un conflicto, la neurosis es el nivel del conflicto dentro del lazo social. Claro, muy bien. Muchas gracias. ¿Y alguien podría decirme, por ejemplo, o no sé si vos también, Gastón, algo que se puede ver en las películas de Patch Adams? ¿Lo podés, Andrea, Romero, plantear un poquito más que yo no las vi las películas de Patch Adams? Si querés, si podés, desmuteate. Y si no, decínoslo con. Y solamente con la voz, que no es poco. Porque por No, ahí. Andrea, se está escuchando. ¿No me está escuchando? ¿No? No, no, ella está hablando, pero no le funciona el micrófono. Ah, bueno. Alguien. Ajá. Sí. Profe, Sí. yo lo. Hola. Ahora sí. ¿Quién es? Ah. Hola, para. Ahí Andrea pudo hablar. Ah. Bárbaro, Andrea, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buen día. La película de Patch Adams habla del precursor de la medicina social, vendría a ser, o de que trata a la persona como el ente completo de la asistencia, no como una enfermedad. Entonces, su práctica para los demás viene a estar mal visto, pero es como que basa su relación hacia la persona, si las necesidades que tienen las personas reales, no solo con la enfermedad biológica. Y ahí. Entonces está como visto no normal para la normalidad. Claro, vos muy bien, digamos, Gastón plantea un aspecto, vos, Andrea, planteas otro, que es cómo se sienten estas personas que mantienen el criterio de realidad, cierto grado de tolerancia a la frustración, cuando aparecen enfermas, porque es verdad. Y está muy bien la alusión porque nos permite ver cómo es la consulta de aquel que está con un niño enfermo, aquel que está con una enfermedad terminal, aquel que tiene miedo de tener COVID, digamos, cómo aparece en la consulta cuando ustedes van a llegar a tener un paciente que reúne estas características que yo he dicho, pero está tomada por esto, tomado, la persona tomada por esto que. Aparece como el malestar en la cultura, que es alguna enfermedad en el cuerpo. Lo que por ahí no sé si es como el precedente de la medicina social, porque viste, la medicina social como práctica y como teoría tiene, no sé, en la Argentina tenemos al doctor Carrillo, digamos, es una práctica, una disposición de las políticas de salud. Pero bueno, creo que la película, las películas, aunque yo no las he visto, lo que marca es la dimensión de un médico acercándose de otra manera a los pacientes, ¿verdad? Claro. María Clara, perdón, te ubico por ahí, lo conocés, pero no, que trabaja Robbie Williams, que hace como de un payaso dentro de un hospital. Pero no lo sé. Esa, lo Sí. que tiene como de interesante por ahí, de que es verdad que trabaja en la relación del conflicto del enfermo con el otro, sin hablar del déficit de la salud.
Eso por ahí lo interesante que por ahí creo que Andrea también quería decir algo en relación a eso. Y después te doy la palabra a Lucio. Ampliar un poquito, Barbie, ¿cómo es que no entre en el conflicto? Contame. No, lo ubiqué lo de Patch Adams porque es muy probable que la conozcas, si por ahí no tanto por el nombre, bueno, que trabaja en Robin Williams, pero no importa, la cuestión es que es conozco el tema, conozco a Robin Williams, pero no he visto las películas, por eso... Ah, no importa. La cuestión es que él, en su rol de payaso, bien de clown, como médico, es lo que trabaja en relación al conflicto del enfermo, del que está en el rol del enfermo, ¿sí? En su trabajo de él, del enfermo, en su rol social, se puede fijar en eso sin fijarse en el déficit de la enfermedad. Entonces, con la risa, con el encanto, con la relación entre los demás pacientes, va generando salud sin metiéndose estrictamente en el aspecto biomédico, orgánico, sí. Ahí como va generando en la cura, por ahí, por decirlo, ¿no? O el camino a esa mejoría del paciente. Ahora te doy la palabra, Lucio. Tal como dice Andrea y como amplió Barbie, lo que podríamos plantear es que justamente hay prácticas muy diferentes que tratan de hacer justamente que la enfermedad no cubra del todo la dimensión subjetiva. Y eso es muy importante, porque si no, uno cursa enfermo 1, enfermo 2, ¿viste? Empieza desde que es niño con los bronquios y termina cuando es viejo con la próstata, o empieza cuando es niña con no sé qué cosa de la niña y termina sintiéndose una enferma menopáusica. Quiere decir que todo puede ser planteado como una larga línea de la enfermedad, si nosotros lo vemos de esa manera. Y es la manera que no queremos o queremos transmitirle a ustedes que hay que tratar de rescatar la subjetividad. Sí, Lucio, muchas gracias. Lucio, vos querías hablar, ¿no? Sí, yo lo de la neurosis lo veo más en realidad en la vida cotidiana más que en las películas, porque en las películas es como actuado. Yo, por ejemplo, lo identifico más en las discusiones que tienen por ahí las parejas o entre amigos, lo que sea, entre vos hiciste algo y la metáfora la veo en lo que eso significa para mí por ahí. Hiciste algo que no me gustó y eso que no me gustó me está diciendo que no me querés. O sea, en abstracto, ¿no? No en realidad. Sí, está muy bien. Por ejemplo, las discusiones como de pareja en donde no vamos a esperar que todos se traten bien como en las comedias americanas de los años 50. Perfecto. ¿Quién más quiere decir algo con respecto a lo que sería la psicopatología de la vida cotidiana ahora que estamos tomados tan en pandemia? ¿Alguien quisiera decir algo? Justamente eso estaba pensando, ¿no? Lo han planteado como el lazo con el otro, pero a veces el conflicto es único y personal. Yo pensaba mirando las caras de las estudiantes, las ganas que deben tener muchos de hacer prácticas, ¿no? De estar en la escuela. Y el miedo que deben tener muchos a la vez. Entonces debe haber muchos y muchas que están con ganas de hacer las prácticas, pero por otro lado con mucho miedo de contagiarse o de contagiar a sus mayores, sus padres, sus abuelos, sus familiares, ¿no? Ahí se plantea un conflicto, un deseo de algo con la contraposición del miedo, ¿no? Sí, o el mismo miedo a hacerlas mal. Las primeras prácticas. Paso. Exactamente, de equivocarse. Bueno, cuando uno tiene intensidad, digamos, la escuela, viste que tiene esto de bueno, ¿no? Que tiene la idea de ir preparándolos desde primer año en relación al campo, y bueno, tratar de hacer todo, de que la práctica vaya asumiendo cada vez más su lugar en el sentido de articular episteme con justamente acción, como vimos en primer año, ¿se acuerdan? La medicina como práctica. Pero, ahora le doy la palabra a otra, pero es verdad que la prudencia es una de las actitudes médicas más importantes y a veces es preferible reconocer no saber y saber lo que uno sabe y hacerlo con... Digamos que es muy interesante lo que decís, Agustín, y que uno tiene siempre una gran responsabilidad que implica un borde de la pregunta y de la autocrítica que como médicos y médicas no pueden faltar, que es decir, me estoy equivocando, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, esto corresponde o no corresponde. Sí, eso es... La verdad que es algo
de lo que podríamos llamar la cierta, es condición necesaria la autocrítica para que puedan ser buenos médicos y buenas médicas, es necesaria la autocrítica, así que es muy interesante, porque uno puede zafar de muchas situaciones, se parecen bastante los estudiantes después a lo que son como médicos, uno puede zafar de situaciones, hacer situaciones mostrando que tiene mucha habilidad, son los que después no van al hospital, llegan tarde, hacen que firme otro, no atienden a los pacientes mientras que toman café, o no están para la... Pero esto se ve porque también hay prácticas dentro del estudiantado que se ven de esta manera, y lo que nunca debe faltar es la dimensión de la autocrítica y la dimensión de cierta ética que uno tiene que tener. Así que es verdad, siempre hay una problematización médica con respecto a cómo poder conducir mejor esa consulta o ese tratamiento. La verdad que es una condición para ser médico o médica. Gracias, Agustín. Había otra persona que quería hablar. Ahí, la tenía en el chat. ¿La ves, Barbie? Sí, no. Emily había preguntado hace un ratito, había hecho un comentario de la película Tonto y Retonto, no sé si querés comentar algo, sí, yo la vi hace mucho, a ver qué quieren decir. Sí, profe, es que, o sea, no sé si en la vida real pensaríamos que son personas normales, ¿no? Pero en la película por lo menos ellos mantienen lazo social y hablan con la gente, es re gracioso, pero me parece que es un ejemplo por lo menos en la película, ¿no? Es muy interesante, Emily, lo que decís, muy interesante, porque en algunas películas, sobre todo de Hollywood, y esto aparece, por ejemplo, en Tonto Retonto, ¿cómo podríamos decir que está la actitud, la actividad, la timia de él? O en Mentiras Verdaderas, Mentiras Verdaderas es otra, en... ¿Cómo es la que él miente, la que él no puede dejar de mentir? Mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Bueno, por ejemplo, ¿cómo diríamos que está la timia de ese abogado? Está bien, está llevado a un plano de exaltada. Muy bien, dice Andrea, muy bien. Entonces, Andrea, ¿cómo correspondería esa timia de mentiroso, mentiroso? Hipertimia, muy bien, Ana, dice Ana Migorena, ¿qué tal? Exactamente. Lo pasa re mal, ¿no? ¿Cómo? Lo pasa re mal porque tiene la costumbre de mentir y capaz que está en una hipertimia placentera ahí en la película. Ajá. ¿A vos te parece que lo pasa re mal él? En la película, sí, porque no es esta, no sé si estoy hablando mal de la película, que el hijo hace un deseo. El abogado que miente y el nene desea que el papá no... Esa es. ¿Lo ubican todos? Sí. Claro, dice que la pasa re mal porque él está acostumbrado a mentir, que es su herramienta de trabajo. Ahí te contesta Andrea, cuando le es imposible mentir la pasa mal. Ahí te está respondiendo Andrea, bárbaro el diálogo. Porque cuando él está acostumbrado a mentir y a hacer un fraude, está acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto? ¿Sí? Cuando él está acostumbrado a mentir como abogado, circula en esto que me gustó tanto como lo escribí, al fracaso parcial de la metáfora del nombre del padre, territorio de fuertes vacilaciones y rígidas estabilizaciones. Él sabe que está mintiendo, digamos, es un maníaco, o lo que podríamos llamar un hipomaníaco. Tiene la y justamente... Ahí es muy interesante que veamos ese rasgo de poder ver cierta hipertimia placentera, porque en la mentira encuentra su nivel de realidad. ¿Pero es un psicótico? No, porque él sabe que está mintiendo. Entonces, se mantiene en este territorio de rígidas, es lo que llamaríamos un sociópata o psicópata. ¿Por qué tiene? Profe, y lo hace sin conflicto, ¿no? También. ¿Cómo? Lo hace sin conflicto. Lo hace sin conflicto. Cuando el hijo mete un deseo en él, ahí se le conflictúa la cosa. Quiere decir, lo torna más humano. El que hace cosas mal sin conflicto y después se queda contento durante el día, porque dice, qué bien, cómo jodí al otro, qué bien, cómo puede mentir, he tenido éxito. Es verdad, ha tenido éxito por ir en la acción. Pero, y tiene una hipertimia placentera,
porque ha podido joder al otro, mentir, ser fraudulento, hacer algo que parece una cosa y es otra, y sin embargo está muy contento. Y está en este medio de lo que llamaríamos perversiones o rasgos psicopáticos. Entonces, en general, justamente él está estabilizado. Quiere decir que él está estabilizado en la mentira. Y en la mentira y en el fraude al otro está muy estabilizado. No hay nada que le haga conflicto. ¿Quién me preguntó lo de la metáfora del nombre del padre? Alguien, en el chat. Yo, profe. ¿Quién es yo? Perdón. Agustín. Agustín, mirá, para que te... Agus, ¿sabés qué es? ¿Por qué lo puse así? Porque hay algunas estructuras borderline en donde a veces pueden cursar con episodios que parecen micropsicosis y no tienen, digamos, hay una falla, uno duda entre si es una neurosis o es una psicosis, y uno dice, ¿está estructurado verdaderamente como un neurótico? Y es como una, hay situaciones borderline que uno no está, duda, hay que hacer un, muchas veces decimos, es border. Es border a la estructura, es border a la estructura neurótica y border, es un borde. Esa franja del medio es un borde que divide la neurosis de la psicosis. Pero mentiroso está muy estabilizado en su psicopatología, en su psicopatía. Él no presenta conflicto, porque él miente, sabe cómo resolver, digamos, el problema de manera en donde él no cumple con las pautas establecidas por la ley ni por lo social. Entonces él está con hipertimia placentera, hiperactivo, genera una hipomanía, está con aceleración del pensamiento. Ustedes lo ven ahí, y ustedes ven que cuando él entra en crisis, ¿no?, la crisis de tener que decir la verdad, porque siempre decir la verdad implica una crisis, siempre implica una crisis. La mayoría de la gente se estabiliza más en la mentira que en la verdad. Entonces, decir la verdad y poder generar algo del orden de la verdad implica eso. Ahí había un mensaje de alguien. A ver. O sea que la metáfora, la capacidad metafórica la tiene, pero a medias. No es que no, claro, la tiene, pero... Hay algunas situaciones, mira, Agustín, hay algunas situaciones en donde si vos, digamos, en realidad... funcionan como metáfora, por eso son tan hábiles mentalmente, se les ocurren cosas, se les ocurre a esta gente psicópata o sociópata armar cómo joder al otro, una estructura superior al otro, siempre dejan al que trabaja como un huevón, ¿me entendés? Siempre logran armar como articular una mentira con la otra, decir una cosa a la otra, vamos a joder a fulano, a mengano, sea el que fuere, en un momento es uno, en otro momento es otro, pero siempre terminan, porque en general lo que buscan es complicidad. Entonces lo que podemos decir que hay, funciona de alguna manera la metáfora, pero no funciona en otros momentos en donde esta gente puede llegar a descompensarse. Quiero decirte una cosa, descompensaciones y estabilizaciones a todos. Ay, perdón, me voy a poner el pin para que se vea. Compensaciones y descompensaciones hay tanto en la neurosis como en los borders como en la psicosis. Podemos decir que el territorio border se caracteriza por dos situaciones. Mentiroso, digamos, en su primera versión, digamos, pero se caracteriza por las desestabilizaciones, por las fuertes rigidizaciones y por las descompensaciones. Ese es el territorio border. De todas maneras, para la clínica de ustedes, digamos, con esto sería necesario, a excepción de algo que les enseñó el profesor Torres el año pasado, y bueno, creo que también cuando la cursé estaba yo en la materia, que es pensar el campo de las adicciones. El campo de las adicciones, ¿no?, es un campo que entra muchas veces dentro del campo borderline. Muchas veces son psicóticos no diagnosticados.
psicóticos en donde, como yo les dije, psicóticos donde no funciona la metáfora, psicóticos donde hay, vamos a tomar la psicosemiología, donde hay básicamente alucinaciones, delirios, pero no crean que van a diagnosticar psicosis solamente con delirios fantásticos enormes. A veces los delirios son muy cotidianos, son de la cotidianeidad. Entonces, en el campo de las, de lo que podríamos llamar perversiones, campo de, digamos, de las impulsiones, ahí tienen lo que cursaron en psicoadicciones con León, digamos. Poder pensar muchas veces que esas prácticas de la vida cotidiana ingresan por ese lado, pero, como ha dicho León y nos ha explicado muchas veces, y lo hemos visto en el hospital muchísimas veces, viene a veces un chico brotado por una esquizofrenia y la mamá y el papá dicen que porque fumaron un porro de marihuana. Con esto, un porro de marihuana habla de la edad que tengo, de un porro. Bueno, y de que no fumo marihuana. Bueno, entonces, pueden traerlo y decir, es porque si fumó marihuana. En general nadie se descompensa, digamos, no se descompensa psicóticamente. Lo que ustedes tienen que ver es que hay momentos en la guardia o en la interconsulta que tienen que hacer la interconsulta con psiquiatría porque ustedes no advierten que o el paciente está descompensado a modo psicótico y no lo saben, ¿se entiende? Y dudan de eso, no saben si tiene alucinaciones, si una confusión es como muy profunda y ustedes no advierten si está con una confusión que tiene que ver con el medio interno o no, si tienen que ver, si ustedes lo ven con alucinaciones, con delirios, con una hipertimia displacentera muy grande, con una excitación psicomotriz. Esos son momentos. Vamos a dar una clase junto al doctor Kroll de excitación psicomotriz, ansiedad y depresión, ¿sí? Así que vamos a dar, y alcoholismo agudo, el tratamiento del alcoholismo agudo. Así ustedes ven lo que más ven en la guardia por prevalencia lo que ven en la guardia. Y díganme, ¿qué piensan de las personas y cómo estamos sufriendo durante la pandemia? Dentro de la neurosis, ya vamos a retomar lo que habíamos hablado en su momento, la histeria como aquella neurosis que se expresa en un conflicto del cuerpo. Quiero decir algo, básicamente como el deseo es histérico, la estructura neurótica es histérica. Eso de que en general los pacientes tienen una dificultad, las personas tienen una dificultad con lo que corresponde al deseo como insatisfecho, no me alcanza, aunque tengo las cosas bien, me siento mal y todo lo demás. Y la dimensión del cuerpo no es necesariamente porque vaya a ser una ceguera histérica o una parálisis como en el siglo XIX, pero en el siglo XXI el malestar en el cuerpo se expresa mucho, y se expresa mucho por el lado del cansancio, del agotamiento, personas que no se pueden levantar. Hay mucho aspecto neurasténico en las neurosis de hoy, porque la gente está muy exigida por la pandemia. Miren, hay gente que durante la pandemia lo único que hizo fue hacer un doctorado en justamente domador de reposeras. Y hoy otra gente que ha trabajado mucho, que nos hemos exigido mucho y que nos sentimos muy exigidos por tratar de seguir dando lo mejor que podemos. Yo creo que la pandemia ha desarrollado una práctica de la desigualdad. Entonces, hay personas muy exigidas y hay personas muy poco exigidas que les ha como a veces valido como una cueva para guardar sus inhibiciones. Entonces, en la histeria, es la histeria que presenta, digamos, el deseo como insatisfecho y cierta dimensión en donde las histéricas, digamos, siguiendo con el plano de la neurosis, siempre lo que interrogan es al amo. Como les he dicho en otra clase, a las histéricas la verdad les quema en la boca. Yo te lo voy a decir porque soy muy frontal, y vos decís, ay no, que no diga nada en la reunión, va a empezar,
ay, dice algo, o un varón, ¿no? No, porque entonces te quiero decir, cuando uno ve las discusiones del fútbol ahí, estoy tomando por ahí, digamos, ciertos prototipos, ¿no? Pero cuando uno ve cómo discuten por fútbol, bueno, cómo discuten una cosa, que el delantero, que el zaguero, yo qué sé, que no, no sé qué cosa, bueno, entonces uno podría decir, están a los gritos, es una exaltación de poder decir, la neurosis, las tres neurosis, la histeria con esa dimensión del cuerpo, pero quiero explicarles esto, del cuerpo en la realidad del cuerpo y del cuerpo también en cómo se piensa el cuerpo. Porque ustedes tienen que pensar que el conflicto es histérico porque el deseo está insatisfecho y hay algo de la verdad que no puede decirse y no tienen que adjudicarle a los ataques únicamente de nervios de las mujeres. La mayoría de los varones tiene una estructura histérica. La estructura histérica puede estar compensada o descompensada. Puede estar rectificada o no. ¿Se entiende? Entonces, muchas estructuras histéricas se combinan con esto que llamamos justamente el territorio intermedio de la clínica, que es la caracteropatía. Entonces hay mucha histeria psicopática que convence al otro para hacer tal o cual cosa, cosa que, digamos, hay una dimensión psicopática que tantos varones como mujeres, como otras presentaciones de género, tienen en relación a la manipulación. Entonces, la histérica de alguna manera revela la falsedad del amo, ¿no? Esto es lo que dice Lacan. La histérica pone en jaque al amo, pero lo pone en la dimensión de un cuerpo que no goza, de un cuerpo que está mal, de un cuerpo que le dice, pero es como una posibilidad, digamos, es el deseo como el deseo insatisfecho. Si tienen la neurosis obsesiva, que la gente lo entiende vulgarmente por lo que es TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo para el DSM-3, pero en realidad Freud las inventó, entonces ahí lo que tenemos justamente es la dimensión de más la rumiación del pensamiento, las rutinas, el generar ciertas actividades repetitivas con cierto componente mágico, ¿se entiende? Y el procrastinar, ¿no? El no poder, el neurótico obsesivo, la histérica denuncia la injusticia, el neurótico obsesivo la sufre con mucho resentimiento, ¿sí? Son algunas cuestiones que ustedes pueden, a ver, no van a hacer el diagnóstico por ahí en una guardia, una interconsulta. ¿Pero por qué les estoy explicando esto? Y ahora voy a seguir con el fóbico. El fóbico es el temeroso, el que tiene un objeto afuera en donde ha depositado sus temores. ¿Por qué les digo esto? No porque ustedes vayan a hacer una diferenciación de neurosis histérica, neurosis obsesiva o fóbica en una guardia, en un interconsulto, en un consultorio externo, en hacer atención primaria, secundaria o terciaria. No. No es su rol de médicos y médicas generalistas. Se los digo porque en estos comentarios ustedes pueden reconocer a los sujetos comunes, a los sujetos de la vida cotidiana. ¿Se entiende? De la psicopatología de la vida cotidiana. No porque ustedes vayan a hacer, va alguien con dolor de panza y van a ver si es una neurótica obsesiva, una histérica, ¿se entiende? O, porque no es una forma de etiquetar, es una forma de reconocer las variables de la cotidianeidad. Eso, por eso les enseño esto. Les enseño esto, y podemos charlar esto, que son los lugares que a mí me encanta poder hablar con ustedes sinceramente en estos momentos y poder intercambiar, son los momentos en donde ustedes van a ver ciertas emergencias de alguna rareza que no es más que una rareza, sino que es la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Hay algún comentario más, Barbie, que podemos plantear en relación? No, Mercedes, habías comentado algo. Creo que quedó respondido. A ver si, no sé si querés agregar algo más en relación a las preguntas que hiciste. En el chat, no, de las ideas celotípicas, hipocondríacas. ¿Por eso las querés preguntar a María Clara? Sí, yo había preguntado si las ideas celotípicas, hipocondríacas y todas esas que vimos estaban relacionadas más con una estructura
neurótica o psicótica o si podían ser borderline, porque no me quedaba claro. Muy buena pregunta, Mercedes, muy buena pregunta. Los temas ahora van a tener un trabajo que se llama la psicosis, los otros y los y el otro, que yo lo es un trabajo que yo escribí, que lo van a tener, van a ver que los temas que preocupan a todos los humanos, sea alguna de las tres estructuras, son los mismos. El tema es cómo se posiciona. El tema de la idea es lo mismo. Un neurótico obsesivo te puede venir muerto de celos, digamos, la dimensión de... porque la emergencia del otro, se dice en psicoanálisis, la emergencia del otro es una emergencia de un campo de goce. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro, ¿no? El otro como prójimo, siempre me hace poner o celosa, porque no me quiere lo suficiente y quiere a otro, o paranoide, este me va a joder en tal o tal otra cosa, megalómano, soy superior que él, o erotómano, me ama muchísimo. Digamos que esas posiciones de los delirios, voy a volver a decirlo, persecutorio, el otro me persigue, el otro no me quiere, me odia y por eso me persigue. Erotómano, me ama muchísimo, no me puede decir cuánto me ama, pero me ama muchísimo. Megalómano, soy superior a él, el otro es un boludo. Y cuando me falta celotípico, quiere a otra más que a mí, esos cuatro temas son cuatro temas que a mi entender, es una idea que presento en el trabajo, son los cuatro temas del sufrir cotidiano. Según cómo esté posicionado, ¿te acordás cómo lo habíamos visto, Mercedes? Según cómo esté posicionado en relación al saber, a la certeza, a la apertura al otro, que no aparezca como una alucinación, será neurótico, psicótico o, en el campo de las impulsiones, una perversión. Pero los temas son iguales. Lo que hay que ver es de qué se habla. Yo podría estar enojada hoy por diferentes cuestiones. Hay que ver cómo tomaría el enojo. Si fuera de una estructura, si fuera de la otra. Entonces, por ahí, el enojo también es una vivencia que aparece en las tres. La hipertimia displacentera y la dimensión de la agresión. Pero sin embargo, cada está muy en la pregunta. No porque estar celoso tenés que diferenciar, diagnosticar psicosis. Porque, por ejemplo, Lacan explica que el mejor ejemplo para plantear esto son los celos. Los celos aparecen en la neurosis. Todos, de alguna manera, somos celosos, más o menos, según cuán rectificados estemos o no. Aparece justamente en el alcoholismo como idea clásica. Desde el síndrome de Korsakoff, es clásico, digamos, la idea de celotipía, y aparece en la psicosis como el delirio celotípico de me está metiendo los cuernos, soy un cornudo o una cornuda. Entonces, el tema para la neurosis y para la psicosis, el tema de sufrimiento humano es el mismo. Hay que ver cómo se tramita. Bueno, yo dejaría acá 5 minutos, me voy a hacer un café y continuamos, ¿sí? 5 minutitos. Gracias.